Yes, onion. Yeah, I mean like a meal. Yeah. What can I get for your drink? Coke. Okay. So I have a double-double with everything, including onions and fried and Coke. Your total is going to be $9.43. Okay. There you go. I'll give you the change. Thanks. Thanks. Algo tan sencillo como venir a un restaurante de comida rápida es algo que antes de pandemia lo teníamos como un hecho. Tengo 8 meses casi que no venía a Los Ángeles y extrañaba demasiado este restaurante que se llama In-N-Out. Muchos de ustedes de repente ya probablemente lo han escuchado, incluso han comido aquí, pero yo no sé si se le pudiera llamar comida rápida o comida casual o algo por el estilo, pero lo extrañaba bastante. Y bueno, aquí les traigo un pequeño video de realmente qué es In-N-Out. Muchos amigos los he traído y les ha encantado. Son este tipo de hamburguesas que ven aquí. Son lo máximo, no tienen idea lo riquísimo que son. Las papas, meme, pero las hamburguesas son disque lo máximo. Esta es una cadena que solamente está en California, creo que también lo pusieron en Las Vegas y Arizona, si mal no me equivoco, no recuerdo, pero realmente si quieres probar o si vienes a In-N-Out, a más bien, si vienes a Los Ángeles algún día, dejes de probar una hamburguesa de In-N-Out porque son lo máximo. Wow, de verdad, es increíble que uno viajando tan regular, teniendo la bendición esa, uno da por sentado de que mucha gente conoce esto, puede venir cuando te dé la gana, pero después de no venir un buen tiempo, te das cuenta lo bendecido que uno es en realidad de tener estas oportunidades. Wow, qué rico. Así que recuerden que hay muchas cosas que ustedes hacen que muchos otros de repente no tienen la accesibilidad o la oportunidad de hacerlo y quisieran por lo menos ver. Compártanlo. Listo, vámonos para el hotel y a dormir porque tengo que regresar ahora.